Me llamo David Sebastián Cejas. ¿Cómo te dicen? ¡Seba! El auto que estamos presentando es un Ford Falcon modelo 1964. Y por el momento consta de un solo turbo. Bueno, por el momento tiene un motor de 3.9 de cilindrada. Consta de un Cigüeñal 221. Tiene bielas largas y tiene pistones especiales. Tiene una tapa maxi de cono y ahora está con una turbina T04 B66 y un intercooler, bueno, que era un Ford Ranger, y yo lo modifiqué y le hice los tachos de aluminio. Bueno, este auto llegó a mis manos, me lo regaló mi papá a los 17 años y medio. Me lo regaló, era una opción. Yo iba a cumplir 18 y me dijo si quedaría el taller en la parte de adelante o si quedaría el auto. Yo elegí, obviamente, el taller. Después de que me hizo trabajar, me lo hizo con mucho esmero ganar y después me lo terminó regalando. 20 años que lo tengo. 20 años que lo tengo. Mi taller se llama DSC Mecánica, lo pueden encontrar en Instagram. Mi teléfono es 03-51-629-3452. Estoy en la zona sur de Barrio Las Flores. Lo que es mecánica convencional y mecánica de competición. De hecho, no es el primer auto que armo turbo, ya hay un par de ellos y tengo otros proyectos también a turbo. Un 147, que es el que está ahora en proceso, he hecho un Chevrolet 400 y otro Ford. Así te faltamos, que acabó un rastrojero con Leo el tipo. Básicamente, estoy funcionando con una turbina, una T4. El encendido tiene un DuraSpark que está funcionando como un captor. Tiene un encendido de FS, tiene atrasador FS, tiene la relojería Holland Robert, cuenta vueltas, presión de combustible, presión de turbo, todo eso es todo Holland Robert. Para controlar la presión del turbo estamos utilizando una pop-off. Después, en cuanto a qué freno, tiene una bomba de doble circuito de un Falcon moderno. Consta con discos ventilados en la parte de adelante, tiene discos sólidos atrás, o sea que el auto está endiscado por todo lado. Y el momento está en el proceso de hacer la jaula, que es una de las cosas que es fundamental, más que todo para correr. Consta con butacas de competición, con un nudo de los cintos de 5 puntas. La marca de las butacas son JN, son de Buenos Aires, son del amigo Emilio. Después todo lo que es tanque de combustible, bomba de combustible, cables, soportes, todo es de la gente del semáforo de Buenos Aires. Tiene volante DMQ del amigo Maxi con el deslizante para sacarlo rápido. Into boxes, I stuck your name on everyone, 'cause I don't want a damn thing you bought up. I'd rather die alone in the street than stay here while you bitch at me. You think you can put me together? Well, with you I'm not falling apart. Quit telling me how I can be better. Maybe you should focus on you and not the stupid things that I do. I can't take another minute with you in it. This is ending. I won't waste another second pretending. I won't listen. Bueno, estamos preparando un motor de mayor cilindrada que sobrepasa los 4 litros. Estamos hablando prácticamente de 4.200, 4.300 centímetros cúbicos, donde tiene un cigüeñal especial, tiene bielas especiales y tiene pistones forjados
que son traídos de Uruguay. Va a tener dos turbinas, va a ser biturbo, con hasta el momento el mismo radiador de refrigeración de aire, pero vamos a ver si cambiamos el cooler y ponemos algo también un poquito más grande. Se le va a poner la selectora secuencial, Romero. Se va a terminar de ensamblar todo lo que es la jaula y se está trabajando. La suspensión delantera, sistema de dirección para sacar todo lo que es el movimiento de los rotulados. Y le vamos a poner una caja cremallera. Después los vamos a ver en una puesta en pista. Bueno, lo futuro a seguir es poner una Super 70 conjuntamente que trabaje con la T04. Se viene la jaula, el antivuelco y bueno, esperemos llegar al motor. La promesa es armar todo esto con un 4.3. En mi taller hacemos preparaciones de autos turbo, tanto diésel como naftero. Adaptaciones de cajas, de diferenciales, me dedico a hacer swap también, armado turbo de calle para pista, para lo que ustedes quieran, jaulas antivuelco. Bueno, quiero dar un agradecimiento a mi familia que me apoya en todo de por demás, y bueno, no tengo otra cosa que decir más que eso. Un fuerte agradecimiento a mis colaboradores, Domo, que lo pueden buscar por Instagram. Hacen equipamiento 4x4, jaulas, todo dispositivo para esa clase de vehículo. Y después están las rectificadoras Tapa Sur y rectificaciones Pedro, de Zona Sur. Que agarramos, y de acá le ponemos on la bomba eléctrica, entonces le agarra con un dedito así, la mueve para acá, y después me da, tac, automático, tac, para el otro lado. Bueno, tengo un BMW 325 modelo 93, al cual también se le vamos a hacer algunas cositas, pronto vamos a hacer una nota con Juanjo. Tenemos también un falso Sprint, modelo 77, todo aspirado, que también en breve cuando salga vamos a hacer otra nota. Bueno, ¿cómo los conocí a ustedes? A ustedes los conocí por YouTube, por andar en el ámbito del YouTuber, mirando esto, mirando acá, y resultaron los chicos porque me llegaron por el Falcon que están armando, que en breve les voy a dar una mano. Y bueno, de ahí los conocí por el Falcon.
12-04. Quiero que escuchen a Giovanni, un chico de 14 años que tiene mucho futuro por delante, así que quiero que lo apoyen en sus redes y vayan a seguirlo. Gracias. Gracias.